En esta ocasión traemos una biografía un tanto peculiar, pues estaremos hablando de la vida de Vladimir Putin. El oso ruso, Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nació un 7 de octubre de 1952 en San Petersburgo, Rusia. Su padre fue un veterano de guerra discapacitado, el cual fue condecorado por participar en la defensa contra el Imperio Alemán, y su madre era una humilde trabajadora de maquilas. Rápidamente Putin se dio cuenta de que había nacido en un lugar lleno de adversidades. Nadie hubiera apostado que ese pequeño niño de escasos recursos hoy sería uno de los líderes mundiales más poderosos del planeta. Para comprender la mente del líder soviético, tenemos que entender que su infancia fue tremendamente dura. Su padre fue un valiente soldado saboteador, así se llamaba a los oficiales encargados de plantar minas en las vías del tren alemán y los caminos. Cuenta el mandatario cómo tuvo que sufrir horrendas hambrunas y fue separado del núcleo familiar, pues los niños eran evacuados de aquel lugar para que pudieran salvarse. Su madre fue viva de milagro, pues el padre de Putin le sacó de una pila de cuerpos, los cuales llevaban a un crematorio por la difteria que afectaba el lugar. Vladimir desde la cuna fue sobreviviente. Fue el único de tres hijos que sobrevivió, pues sus hermanos fueron muertos apenas en brazos, por las condiciones de esa época. Así es como entre las faldas de la Segunda Guerra Mundial y el acecho del Imperio Alemán, las bases de la niñez de Vladimir Putin fueron cimbradas. Años más tarde, el mandatario comenzó a mostrar interés por la seguridad pública y la forma de operar del gobierno. Esto lo llevó, según relatan, a acercarse a una base de la KGB y apenas siendo un adolescente preguntar a los oficiales de qué forma él podía ingresar a la organización de espías más importantes del mundo. Los oficiales le contestaron que tenía que esforzarse mucho y estudiar una licenciatura en Derecho, a lo que Vladimir Putin ascendió la cabeza y se fue contento a casa. Los años pasaron y el pequeño ahora ya era un adulto, e hizo tal cual le habían dicho. En 1975 culminó la Universidad Estatal de Leningrado, su carrera en Derecho terminada con honores y con una tesis en Derecho Internacional. Ya con los requisitos alcanzados, se dispuso a incursionar en sus sueños. Sus primeras responsabilidades dentro de la agencia de espías de la KGB fueron en una sección específica llamada Servicio Número 1. Era una base local encargada de vigilar la seguridad pública. Al poco tiempo logró volverse el jefe principal de aquella división y así pasó por largos 15 años. Con un perfil sutil y con un amplio sentido de patriotismo y servicio a su nación, en 1986 Vladimir Putin contrajo matrimonio con la que sería madre de sus dos hijas, Lyudmila Skepretneva, la cual era una azafata de una cadena de viajes en Rusia. Ella fue esposa del mandatario hasta el 2013 y fue un gran apoyo. Dominaba diferentes lenguas como el alemán, español y era exponente en filosofía y política. Del fruto de su matrimonio tuvieron lugar sus dos hijas. Su primogénita María Voronsova nació en 1985 y su hermana menor, Katerina Vladimirova Tijonova, 31 de agosto de 1986. Esta última ha resaltado por su gran talento en el arte, pues es una excelente bailarina famosa y también ha ayudado en diferentes programas del gobierno al país ruso. Volviendo al tema central, Putin terminó por renunciar de la KGB, como lo hemos mencionado, pues estaba siendo trasladado a una institución filial de menor rango. Por ello, el mandatario optó por regresar a su natal estado, donde fungió como vicerrector de la universidad en la cual se formó y desempeñó actividades tales como la diplomacia y relaciones públicas en la importante institución académica. Ya estando ahí, se hizo colaborador de un maestro que era partidario en la política, por un gran partido de la URSS a nivel estado. Esto fue un detonante para los comienzos de Putin en la política, pues el señor llamado Anatoly Sobchak fue quien formó y capacitó en la política al líder ruso. Algunos lo describen como el mentor de Vladimir Putin. En 1991, con Sobchak ya convertido en presidente de Leningrado, Putin tomó cargo en el gabinete del mismo y renunció por completo a la lista de reserva de la KGB. Este era el comienzo de algo que resonaría en la historia de Rusia. En 1994, a 4 años de la independencia de Rusia, Putin fungía en la ahora llamada San Petersburgo como primer teniente, y se comenta que las críticas en el tiempo desempeñado en diferentes cargos en su pueblo fueron positivas, y siempre recalcaban el avance del prodigio de la política. En 1999,
se comenzaba a dibujar de forma clara la importancia de la figura de Vladimir, pues fue nombrado viceprimer ministro por Boris Yeltsin, quien ya anunciaba sus planes para poner a Putin al frente de las siguientes elecciones. Eso es importante, pues algunos comentan que se quería dar la imagen de un candidato fuerte y preparado con la llegada de Putin, pero también querían usarlo para culparlo de desastres que vivía Rusia en ese entonces. Sin embargo, la gran capacidad del oso ruso terminó volteando toda la situación a su favor. En ese mismo año en curso, renunció por un gran escándalo Boris y dejó como presidente interino a Vladimir Putin, el cual de inmediato y sin perder tiempo emitió una ley de impunidad para su antecesor para que nadie pudiera investigar ni incautar nada de la vida de Boris Yeltsin. Ahora todo cobraba sentido. Había sido un cuidadoso plan que estaba materializándose. Así fue como Vladimir Putin, un humilde niño criado en la guerra rusa, pudo llegar al poder máximo. En el año 2000 fue elegido oficialmente como presidente y de ahí a la fecha no ha dejado el cargo. Cabe recalcar que las formas de gobierno en Rusia son democráticas y según lo que se comenta, la forma de estar vigente como presidente de Vladimir Putin ha sido legítima y respetando la democracia de los ciudadanos rusos. Esto cobra muchos matices, ya que a Putin se le fue entregado una Rusia joven y llena de hambre, muerte y crisis económica. Lo que ha hecho el mandatario ruso en estos más de 20 años ha sido impresionante. Hoy Rusia es una potencia que se codea con Estados Unidos, entre otros países líderes mundiales. Todo depende desde el cristal por el cual se mire, pero digan lo que digan, el oso ruso incrementó el PIB y las oportunidades en una Rusia que estaba devastada. Hay muchos puntos de vista. Algunas personas lo miran como un dictador, otras como un héroe de la nación rusa. Lo que sí es un hecho es que cuando Rusia se independizó de toda esta Unión Soviética, se pudo ver una gran crisis económica, un gran desplome de la economía y de las fuerzas y el armamento. Pero 20 años después de este mandato de Vladimir Putin, podemos ver una Rusia totalmente renovada, fuerte y como una potencia mundial que se codea con algunas otras naciones como lo es China o Estados Unidos. Entonces, puedes dejar tu opinión aquí abajito, suscríbete al canal y síguenos para las siguientes biografías. Hasta la próxima.